with locations in Phoenix, Mesa, and El Mirage. Today we're going to be preparing a typical dish from El Salvador, el pollo guisado, which is the stewed chicken. Hola, mi nombre es Miriam Ramírez y estoy aquí con mi hija Yesenia. Somos del Salvadoreño Restaurant con localidades en Phoenix, Mesa y El Mirage. Hoy vamos a preparar una receta de pollo guisado estilo salvadoreño. Primeramente vamos a mostrar los ingredientes necesarios para esta receta. Tenemos el perejil y cilantro, tenemos zanahoria, dos zanahorias, un bell pepper, chile verde, tenemos seis papas medianas, dos tomates grandes, que si son más pequeños pues usaría cuatro o seis de acuerdo a la cantidad de salsa, y tenemos una cebolla y el limón, que es para extraer el jugo y lavar el pollo. Tenemos dos ajos ya pelados, listos para picarlos. Tenemos aproximadamente una onza de comino, 4 onzas de aceite para freír el pollo. Tenemos aquí una mezcla de ingredientes de 5 especies aproximadamente. Y en El Salvador esto se conoce como relajo. Tenemos el jugo ya de limón exprimido. Tenemos agua, 4 onzas. Tenemos 2 onzas de consomé de pollo, aproximadamente 1/2 onza de pimienta negra y 2 onzas de sal, o perdón, 1 onza de sal. Lavaremos el pollo usando el agua y limón. Seguido de que ya lo lavamos y lo escurrimos, vamos a ponerle sal. Primeramente vamos a poner el agua, vamos a poner la mezcla de especias, los tomates con la cebolla, chile verde. Esto es opcional, a mí me gusta la pimienta, ponerla de una vez aquí para que se remuela un poco más. El comino. Sofreír el pollo, y ustedes pueden ver que la cacerola pues ya está precalentada antes del aceite, para que así no tarde tanto el aceite en calentar. Vamos a esperar unos 2 minutos quizás para que pueda el aceite estar bien caliente.
Vamos a agregar la, primeramente la cebolla picada. Luego agregamos el ajo picado. Esperamos sofreír un poquito. Seguido vamos a empezar a agregar las piezas de pollo. A este punto ya el pollo ya está sofreído y vamos a, con el siguiente paso, vamos a agregar la salsa. Se va mirando muy bien, muy rico. Seguido vamos a agregar las zanahorias. Vamos a esperar unos 5 o 10 minutos quizás que se ablanden un poco y luego agregaremos las papas. Vamos a tapar un poco. Ahora a agregar las papas. Vamos a sumergirlas un poco, que las cubra la salsa. Vamos ahora a esperar que se cocinen, tapar de nuevo y bajarle un poco el fuego. Más o menos esto tarda unos 20, 25 minutos tal vez en cocinarse por completo. Si usted ve que la salsa se redució mucho o se le espesó mucho, puede agregar un poco más de agua, no hay ningún problema, no tenga miedo que el sabor no le va a cambiar. Listo, nuestro guisado ya está terminado de cocer. Ahora vamos a, tenemos ya el plato aquí preparado con frijolitos, con arroz. Ahora le vamos a agregar el pollo con sus vegetales. ¡Listo! ¡A disfrutar!